Ah, eso no es el autobús, joder. ¿Dónde está Daniel? No lo veo. No lo sé. En vez de hacer el tonto, ¿y si echas una mano? Sí, te la mando. ¿Cómo está Andrew? No parece grave. Será una contusión. Vale, profesor. O ahora eres doctor. ¿Por qué no pides ayuda? A la poli o algo así. Ya lo he intentado, pero voy. Andrew, chaval, ¿cómo vas? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Un accidente, pero estamos bien, poca cosa. Si tú lo dices... No recuerdo ningún accidente. Estarás en shock, quizá con una contusión. Tómate tu tiempo. No te muevas, quieto. Intenta pedir ayuda. Objetivos, ¿vale? Secretos, 1. La niñita. Taylor. ¿Por qué Taylor? John y Taylor. Ángela. René. Taylor y Daniel. ¿Cómo cambió? No puedo cambiar. Es como la historia de todo. ¡Cacharro de mierda! ¡Qué asco! No pillo nada. Vale, calma. Ya veremos qué hacer. Daniel. Joder, ¿y mi móvil? Mi móvil. Hostia, 28 años. ¿Estáis ahí? ¿Eres tú, Daniel? John. Menos mal. ¿Daniel? Taylor, ¿estás bien? Estoy bien. Y nosotros, muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy bien. Sin novedad en el frente. John, ¿qué ha causado el accidente? No lo sé. Parece que el conductor maniobró para esquivar algo. Por cierto, ¿está ahí? No, ni rastro. Qué raro. Aquí tampoco. ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada. Veo un camino que podría servir. Vale. Ve por ahí. Te llevará a la carretera. Nos veremos allí. Buen plan. Hasta ahora. Taylor, ayúdame a levantarlo, ¿vale? Buen plan. Espera. No recuerdo nada. ¿Quién eres? Tranquilo. Tienes una contusión. Soy John, tu profesor. Íbamos de excursión en autobús, pero no ha ido bien. Chocar no entraba en el tema. Busquemos ayuda y al resto. Piensa que es como un ejercicio creativo. Trabajo en equipo. Tuve un sueño. Era tan real. Todo en llamas. Terrible. Ha debido de ser un buen golpe. Ese camino de ahí da a la carretera. Estarán allí. No nos alejemos del autobús.
Yo me quedo. No te puedes quedar. No ha pasado nadie por aquí aún. Estamos solos. ¿Y el conductor? ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal. Buscar ayuda en el pueblo. Vale. Venga, vamos. ¿En serio? Encontremos ayuda y todos para casa. No os alejéis. Busca el conductor, ¿no? Parece lo más lógico. Estará cerca del morro. No es por ahí. Vayamos al pueblo. Los tres juntos. Magia salvaje. Este tipo de mismo modo. Muñequito de madera. Para ser destruidas. La muñeca representa a una persona que el usuario conoce. Y la muñequita de madera para romper. El acto destructivo elimina la maldición del mundo. No puedo saltar, ¿no? No puedo saltar. Qué cara dura el conductor. Se larga y nos deja tirados. No se daría cuenta. Estaría en shock. Somos sus pasajeros, su responsabilidad. No puede irse. Aquí hay algo. ¡Eh! ¡Daniel! ¡Chicos! No soy un chico. ¿Cómo vais por ahí? Esto es una mierda. Pero estamos bien. Mi ropa está para tirarla a la basura. ¿Eso te preocupa? ¿Tu ropa? ¿En serio? ¡Uf! Lo siento. Vaya pinta tienes. ¡Ja, ja! Tranquila. No era lo que quería decir. Esa chica sabe lo que hace. ¿Qué pasa ahí? Nada, trataba de animarlos. ¡Daniel! ¿Y tu móvil? ¡No tengo cobertura! Se caería en el accidente. ¿Nos movemos o qué? Vamos a seguir. ¡Chao! ¡Chao! Hostia, mero. Una niña parecía sus baratillos. Y el resto. Una niña, aprecia la carretera. Vale. ¿Qué pasa? Hemos visto, sí. Aquí estoy. A ver qué pasa. Equipo de Taylor. Solo esta. De Taylor y aquí la niña. Uno y dos, vale. Rasgos actualizados.
Mira la relación de Taylor con Andrew. Con yo. Taylor con Ángela. Uf, demasiadas. Con John, perfecto. Con Daniel. Vale. O sea, solo tengo problemas con Ángela. Este es el libro. Venga, contamos. Luz. Latitas del mago. Muñequito. ¿Estáis de coña? ¿Y eso? Parece de una puta peli de miedo. De hecho, te acercas. He visto cosas así en libros. Sirven para alejar el mal. Dios, esta noche es de pesadilla. No la coges. No la dejo cogerla. ¿Me dejas mirar otra vez? ¿Se puede hacer algo más? Coger zoom. Hostia, restos de... La veras. La veo. Las latas. Pero no te dejes en otra vez. Bueno, vamos. Venga, dale, haz algo, macho. Abandonar toda esperanza. ¿Te suena esto, Little Hope? No. Bueno, eso creo. Pues muy mal, me parece. ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia. Es fascinante. ¿Y cómo sabías todo esto? Soy académico, leo libros, a diferencia de otros. Tranqui, Einstein, con solo un móvil estoy a tu nivel. De poco te sirve sin cobertura. Estamos mirando ahí. La señal, ¿o era nada propia? Por fin hemos llegado. Me alegra veros. ¿Va todo bien? Todo bien, pero hay una cadena. Se acabó. ¿Qué hacemos ahora? Echad un ojo, a ver si hay algo para romperla. ¿Esto servirá? ¿Listo? Empujo desde aquí. Listo. 3, 2, 1, ya. Sí, así es como se hace. Buen trabajo.
usar dos veces la X. ¿Cuál es el plan? Ir al pueblo y pedir ayuda. ¿Y sabes dónde hay uno? Estamos cerca de Little Hope. Suena muy divertido. Lo curioso es que Little Hope tiene una historia muy interesante y sombría. Aquí pasaron cosas terribles hace mucho. Y te mueres por contárnoslas. Esa actitud me está empezando a mosquear. Pues esto no es nada. ¿Quieres un poco más? Compórtate. No cuesta nada. Y lo dices tú, que te has pasado el rato insultando a Taylor. ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio que te defienda? Podrías intentarlo tú misma, cielo. ¿Cómo? No es mi novio. ¿Pero qué le has dicho? No le he dicho nada. Métete en tus asuntos. Estamos perdiendo el tiempo. Podemos ponernos... ¿Cómo se las dijo, Pedro? ¿De verdad crees que ir al pueblo es un buen plan? Como cualquier otro. Antes acepté, pero ya no estoy tan segura. ¿Y qué quieres hacer? ¿Y si vuelves conmigo al autobús? Estoy de acuerdo con el profesor. Lo mejor sería ir al pueblo y buscar ayuda. ¿Y tú qué? ¿Vuelves conmigo al autobús? Lo cierto es que creo que es mejor ir al pueblo y buscar ayuda. Todos juntos, joder. Vale. Venga, Taylor, no te vayas. No es buena idea que te marches tú sola. Ven con nosotros. No os preocupéis. Pararé el primer coche que vea e iré a por vosotros. Vale, no muerta. Ven con nosotros. Ni de coña. Yo no me voy contigo. Taylor se va sola, vale. Sí, él es que son tío. Taylor se va sola. De todas formas se va sola. ¿Cómo? Pero si me he alejado. Ajá. Así que te lo has pensado mejor. ¿Por qué has vuelto? No lo pillo. Es que no tiene sentido. Está perdida en su mundo. ¿A qué coño estás jugando? ¿Vienes o no? Espera, ¿qué haces? Taylor. Cuidado. ¿Pero qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué sigues volviendo? No vuelvo, he caminado en línea recta todo el rato. Es como si no me pudiera ir, joder. Vamos a probar una cosa. Iremos todos juntos. Hemos venido de esa dirección, deberíamos poder volver por ahí. Quiero que os quedéis todos juntos. No os dejéis a nadie. ¿Quieres que vayamos de la manita? Vale, vale, ya voy. Estoy bajando. Otra vez. La media rota. Reconozco que es extraño. Muy extraño. No es posible. Lo que decía, estamos atrapados. No podemos irnos. ¿Y ahora vale, qué hacemos? Calmaos, respirad. Seguro que hay una explicación racional. ¿Y si morimos en el bus? Sí, muy bonito, pero creo que nadie ha estirado la pata. Tú nos dabas clase de escritura creativa, no de metafísica. Sé a quién me gustaría patear. Esto es culpa tuya y de tu excursión. Estamos atrapados en Amityville. Te has pasado. Yo no sabía que pasaría esto. No es culpa mía. ¿Pero tú? ¿Estás de coña? ¡Ojo con el tono! Solo intento entender lo que está pasando como tú y todos los demás. Lo siento. No sé qué nos está pasando. No lo entiendo. Como dijiste, es una pesadilla. Tranquila. Todo saldrá bien. Encontraremos la solución. ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡Que levante la mano! Igual no es real. Hay que salir de aquí. ¡Tengo que pegar! ¿Por qué no me apunté a fútbol? ¡Os podéis callar!
Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Es verdad. Bufarnos entre todos no lleva a nada. Debemos actuar en equipo. Gracias. Usemos la lógica. La niebla impide volver al bus, pero no hay niebla hacia el pueblo, así que vamos allí. No veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús. No hay nada en el autobús que sirva de ayuda. En el pueblo habrá gente, teléfonos, algo. Me duele, pero tiene razón. No tenemos a dónde ir, solo a ese puto pueblo. Pues tenemos un plan. ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Venga, vamos. Averigüemos qué pasa. Todos juntos. Todos juntos. Estoy usando esto, ¿no? No te alejes de Daniel. Me quiero ver cosas, tío. ¿Por qué dices que hemos muerto? ¿Lo crees posible? En un documental decían que el cerebro sigue funcionando cuando... Eso. ¿Te mueres? Olvídalo. No tenía mucho sentido. Venga, oh, el culo. Le uno. Esto me va. No me gusta nada ese sitio. Voy a dejar un poco a ver qué pasa. Si vengo solo aquí. No creo que esto sea buena idea. No. Deberíamos entrar. Podría haber un teléfono. Echaré un vistazo. Ve, te seguimos. ¿Por qué no vamos con ellos? Sé que te pasa algo. Has dicho que no soy tu novio. Como si te pareciera ridículo. ¿Hablas en serio? El bus se estrella, nos perdemos en la niebla y lo que te preocupa es eso. Entonces admites que no me consideras tu novio. ¿Y qué coño soy para ti? No necesitamos definirnos, ¿no? ¿Qué somos exactamente? No sé lo que somos. No estoy lista para que se sepa. Será pronto, prometido. ¿Cómo te convenzo de que soy un buen partido? Necesito saber que puedo contar contigo. Que nunca me fallarás. Vayamos con los demás. ¿Nos quedamos aquí toda la noche o entramos? Gatito. Hostia, no. No, gatito, no. Este parece de ellos. Hola, ¿qué tal? Juan. Disculpa, buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. ¿El qué? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara. Sí, está muy densa hoy. Tanto que no podemos irnos. Sí, sí, lo sé bien. ¿También estás Sentimos atrapado? Sentimos mucho aparecer así. Nuestro autobús ha tenido un accidente. Estamos algo confusos. Estamos muy confusos. De eso no hay duda. Soy Vince. Necesito un espejo. Vince. Desconocido. Vale. ¿Qué tipo? Niña.
objetos. Uno. ¿Por qué son de distinto color? Estos son naranjas, estos blancos. Y uno que no esté cubierto de años de... Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. Está ahí si cambias de idea. No, gracias. ¿Y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo fantasma. En la niebla. La vida sigue, ¿sabes? Pero no para todos. ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices, ¿por qué no te vas? Voy y vengo. Ya sabes. No puedo ayudarte. ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama. No le pasa nada, solo ha bebido un poco. A ver qué vemos. Tiene que haber algo que nos ayude. A ver qué encuentras. Está en su mundo. Una diana de dardos. De joven era muy bueno. Venga, quédate ahí y juega. Voy a echar un vistazo. Se pone a jugar. Necesitáis un cordón umbilical. Al menos estoy buscando una partida y luego vemos cómo salimos de aquí. Intenta un doble. No es mi primera vez. Voy ya por el 20 doble. Vale, ¿sabes jugar? Aún lo bordo. Ahora a por el triple. Visto lo visto, me merezco el oro. Esto no es un deporte olímpico. ¡Menudo lanzamiento! Fuiste mejor que Taylor. Volvamos a lo que veníamos. Tres lanzamientos. Habla con Vince. ¿El agresor del tipo este? Oh. Voy a investigar primero. A ver si me sale del launch. Tres, voy a ver un café, joder. ¿Hay luz? Aquí hay algo. Y ahí hay algo. Y ahí hay algo. Vamos a ver. Un periódico. Creo recordar lo que pasó. Todas las fábricas cerraron. LSRT. Este sitio es muy interesante.
1970. La foto. 1917. Increíble. Podrían ser parientes. Cero, por arriba. Eso. Por aquí. Vámonos ya y... ¿Habéis oído? Sí que he oído algo. ¿Tú también lo has oído? Vamos, sea lo que sea, venía de fuera. ¿Creéis que es sensato volver a la aquí niña? No hay nada, debemos seguir. Sensato. Suerte. Ojalá encuentres lo que buscas. ¿Estás sangrando la vida? Black Cat. Viene del pueblo. Acaba de atrancar la puerta. Qué raro es el viejo. Sí, da un poco de cosa. ¿Cómo se puede beber en un sitio así? ¿Qué quieres decir? Ir a Little Hope parece la única opción. Yo no estoy tan segura. ¿A dónde vamos si no? Que me mueva, ¿no? Hay postales. Vale. Yo no quiero ver. Muy bien. La niña no está. El equipo. Es que susto me va a dar. No. ¿Y si no le doy a la X? Y mira. No, no se le da. Hacia la niebla, en el aire.
están removiendo, ¿no? Removiendo una arruguita. Jacobo, ¿puedes abrir? Va. Que no vaya mal. ¿Qué tal? ¿Cuánto jugaste? Muchísimo. Creo que vamos bien. Vale, estamos ahí. Había un baño. En el 1 había un baño. Main Street. Información los chicos. ¡Mariano! ¡Mariano! Me metí a tu directo. La postal, ¿no? Sí. Vamos. Joder, perdido. ¿Puede ser? Se ha quedado ahí la tipa. ¿Qué puedo cambiar? Pues vamos por aquí, ¿sabes? ¿Viene esta o no? Vale, viene. Otro. ¿Puedo cogerlo? ¿Qué diablos es eso? Una efigie o algo así. Como un aviso. O algo con valor espiritual. Sea lo que sea, es aterrador. No sé. Me parece curioso. He oído bastante, gracias. Hostia. Alguien corriendo por ahí. ¿Eres supersticiosa? Jamás he creído en esas cosas. Pero yo diría que tú sí. No soy supersticioso, pero... lo que nos pasa con la niebla... Vamos con los demás. No quiero seguir mirando esta monstruosidad. ¿Podéis acelerar la marcha? Joder, vale, ya. Los gatos. ¿Me tiro? ¡Ay, joder! Su puta madre. Puta madre. Joder. Qué susto. Puta mega. Puta mega, macho. Oye, ¿puedes venir? ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien.
Yo no veo a nadie. Había alguien ahí. Estoy seguro. No, no cuela. A estas horas no debería haber nadie aquí fuera. Vale. Deberíamos volver con el resto. Oye, no os separéis. Ángela, vas a morir. ¿Qué coño? ¿Lo has oído? ¿Pero qué es eso? Vale, muy bien. Tenemos miedo. ¿Quién va? Seas quien seas, no tiene gracia. John, ¿dónde estás? ¿Daniel? ¿Taylor? Venga, John, ¿dónde estás? No tiene gracia. ¡Pum! No puedo caminar al frente. ¡Esperadnos! Hostia, cancioncita. Cancioncita. ¿Qué es eso? ¿Qué el demonio va a pasar? Ven a ver esto. ¿Pero qué es eso? Ni idea. El muñequito. Escoger. Muñequito voodoo. Flash. Hostia, me mola. Una foto. Hostia, Megan. ¿Cómo se llama, señor? Soy Andrew. ¿Andrew? ¿Y usted, señora? ¿Quién coño eres? ¿Por qué te vistes así? Me llamo Mary. La hice yo misma. Es como la que tienen ahí. ¿Quieren jugar conmigo? Vengan. Vengan a jugar. ¿Qué clase de diablura es esta, Mary? No he hecho nada. Silencio. Sé bien lo que eres, Mary. Perderás el afecto del reverendo Carver cuando descubra tus devaneos con el demonio. ¡Amy! ¡Vuelve aquí! Aquí hay alguien más, junto al fuego. ¿Qué? No hay ningún fuego. También lo he visto. ¿Estáis bien? ¿Cómo no lo has visto? No he podido ver nada a través de esta niebla densa e impenetrable. Venga, diles qué vimos. Una niña ha salido de la niebla y luego ha desaparecido. Venga ya. Quizá os confundiría la niebla. Estamos nerviosos. Nerviosos una mierda. He visto claramente a una niña bailando. La niña que bailaba dijo que se llamaba Mary. Era igual que la niña de mi sueño, pero hablaba... No sé, era como de otra época. ¿En qué nos hemos metido? ¿Esa Mary quería haceros daño? No. No creo que quisiera. ¿Y ahora? La única opción es esta carretera. ¿Estás de coña? ¿Alternativas? Ya veo.
cerdos somos. Todo mundo terminado. Vaya, cómo han cambiado las tornas. Todo lo que se hace o no en la vida, por supuesto, tiene repercusiones tarde o temprano. ¿No es así? No me mires a mí. No puedo ayudar. ¿Recuerdas? Algunas veces nos felicitamos cuando al fin despertamos de una pesadilla. Quizá ocurra también después de morir. A lo largo de mis viajes he sido testigo de muchas cosas. He conocido muchas creencias y por norma general, en todas había algo de verdad. Estas pobres gentes están lidiando con fuerzas inexplicables. Esto es algo siniestro deambula en el bosque. Espíritus del pasado. Una niña que tiene problemas. O que simplemente trae problemas. En fin, ¿dónde estábamos? No estoy seguro de que Angela y Taylor hagan migas. No, nada de chismes. ¿Y qué hay de John? La figura de autoridad, ¿no? O quizá represente algo más. Y luego está Andrew. Diría que algo confuso. Habrá sido el golpe en la cabeza. No es problema. Se han tomado decisiones que importarán más tarde. Por el momento, todo va bien. El tipo del bar no ha sido de gran ayuda, diría que incluso un poco maleducado. Sin duda hay algo que le perturba. Basta. Algo parece que no va bien en Little Hope. Puede que haya almas en peligro. Mejor partir, tratar de disipar la niebla y buscar al conductor. Niña, hablaba muy raro. No parecía normal. Sonaba demasiado formal para una niña. Yo diría que parecí. Una pistola. Ángela. John. Daniel y Taylor. Otra época, como hablábamos antes.